Hola, Aure, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¡Qué calor! Me he hecho un moñete, te asfixia. Hola, Cris. Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Venga, en 2 minutitos empezamos, ¿eh? Gracias, Cris. Ay, madre. Hacemos lo que podemos, hija. Pero gracias, ¿eh? De verdad que se agradece porque cuando hago uno y no, y por ejemplo el de ayer no ha tenido de momento muchas visualizaciones. Y yo digo, ¿y qué habrá? ¿Y en este por qué no lo habrá visto tanta gente? Es un rollo esto. Y tú muy fresquita y muy guapa. Bueno, mira, hoy estoy con la cara lavada, ¿eh? No tengo ni filtro. Que esto de no tener filtro es un horror. Benditos filtros, oye, qué guapa nos dejan en los vídeos. Con los filtritos, qué bien. Pero no, aquí no hay ni trampa ni cartón. No tengo nada, nada de nada. Pero es que hace mucho calor. Yo, a mí el calor me aplatana totalmente. Así que nada, pero bueno, muchas gracias. Si es que da gusto venir, ¿eh? Da gusto pasarse por aquí. Bueno, las de Salamanca, espero veros el lunes, ¿eh? Tú mándame, que reenvío. Sí, yo lo mando. Lo que pasa es que hay veces que se me olvida, así que de vez en cuando alguien me dice, mándame el vídeo. Y digo, uy, que no le mandáis, se lo mando a todas. El de hoy, ahora lo mando el de ayer por la noche. Gracias. Bueno, pues hoy voy a hacer una recetita que he hecho esta semana en los vídeos, pero a mí los vídeos tienen que ser rápidos, entonces hay muchas cosas que se me quedan por el camino de contar, porque no da tiempo a mucho más. Así que sí, aunque ya hayamos hecho esta receta y probablemente la mayoría de vosotras la hayáis visto, me apetecía hoy volver a hacerla porque es una receta que me encanta. Y que ya sabéis que al final las ideas de recetas surgen de cualquier sitio. Yo cada vez que voy a algún sitio así a comer o algo, estoy pendiente de lo que pido. Si veo algo diferente, seguramente pida eso porque así voy aprendiendo también, que aprendemos en todos los sitios. Entonces, estos pimentitos los comimos Cristina Cenicio y yo un día que nos fuimos a cenar a comer por ahí en un restaurante vegetariano y yo los he hecho, bueno, pues a mi manera. Y la verdad es que aquellos estaban muy ricos y estos están muy ricos. ¿Vale? Ya seguro que sabéis de qué receta os estoy hablando. Vamos a hacer pimientos rellenos de espinacas. Cuando yo los he hecho otras veces, le añado pasas, le añado así alguna cosita más que hoy no tenía, pero no pasa nada, da igual. Mira, lo primero que voy a hacer va a ser darle un puntín a estas espinacas, porque son de los cuadraditos estos que vienen congelados, que ya se me habían acabado las frescas, pero estas me van a venir también muy bien, así que las voy a poner aquí de momento sin nada porque lo único que quiero es descongelarlas un poquito. Entonces las voy a poner un minutito o dos. Y mientras os voy contando, ahí las voy a poner nada, 2 minutitos, ya os digo, para que se descongelen. Luego le vamos a tener que echar un ajito, así que voy a ir preparándomelo aquí. Le voy a quitar, voy a pelar. Y lo voy a picar en nuestro Super Sonic. Que habéis visto que yo cuando vi la receta de ayer, es que Martín Berasategui, yo le vi por ahí en un vídeo, contando un patecito que hace, vamos, que puede hacer él, ¿no? Que lo llama una marranería, pero muy rica. Y es pues uno de patés de estos que hacemos nosotras continuamente en el Super Sonic. Que a veces le ponemos berberechos, otras veces le ponemos mejillones para el del falso centollo por ahí que tenemos, ¿os acordáis? Bueno, pues ese es con sardinas. Yo con sardinas no lo había probado y dije, mira, me va a venir que ni al pelo esto. Así que en nuestro Super Sonic ya sabéis que no solamente picamos, sino que también podemos hacer todo este tipo de patés. Que cualquier conserva es muy socorrida para hacer este tipo de patés. Los mejillones con unos quesitos también quedan muy ricos. Cosas así que a lo mejor a priori nos resulta un poco extraño, pero de verdad que combinado todo junto queda muy bueno. Bueno, hola, buenas tardes a las últimas incorporaciones, a Isabel,
a Teresa, a María Jesús, a María del Mar, todas bienvenidas. De momento lo único que he hecho, os cuento, ha sido, tenía unos cubitos de espinacas congeladas y vamos a hacer pimientos rellenos de espinacas, que los quiero hacer así detenidos y explicaros bien todas las cositas. Entonces, lo que estoy haciendo es descongelar un poquito las espinacas, porque todavía las tenía congeladas. Las he puesto 2 minutitos simplemente a calentar. Aquí he picado un ajito que le voy a poner ahora para condimentar. A mí me gusta hacer el sofritito este de las espinacas. Le podéis poner cebolla, un poquito de cebolla picada, también en lugar del ajo o las dos cosas perfectamente, ¿vale? Yo hoy le voy a poner el ajito. Pero le podéis poner las dos cosas. Nada, mirad, aquí ya ha soltado todo el agua, entonces el agua de las espinacas sí que la voy a retirar, porque ahora lo que quiero es sofreír. Y para sofreír no quiero ese agua, porque entonces si no, en vez de sofreír se me cuece. ¿Vale? De hecho, las voy a aplastar así para quitarle bien, bien todo el agua. Y ahora ya le pongo el ajito, le pongo un chorrito de aceite, las especias y lo pongo a sofreír. Hola Marta, que si has llegado, mujer, estamos haciendo pimientos rellenos y acabamos de empezar. Tenemos aquí las espinacas. Y solo lo único que he hecho ha sido calentarlas un poquito porque estaban congeladas, de esas de cuadraditos. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, bueno, no veis nada. Ahí están todas las espinacas. Y ahora le voy a poner este ajito que hemos picado y le voy a poner las especias. Os digo yo las especias imprescindibles que tienen que llevar estas espinacas. Imprescindibles son un poquito de pimentón, que le da un toque muy rico, y un poquito de comino, que yo el comino no lo utilizaba nunca y ahora la verdad es que se lo pongo a casi todo. Yo no sé por qué, pero se lo pongo a casi todo. Ahí le hemos puesto el ajito, le voy a poner el aceite. Uy, no sé si me va a quedar aceite ahora para la vez también, así que igual tengo que bajar a buscar. Lo que os decía, un poquito de pimentón, un poquito de comino y también, si los voy a comer yo sola, por ejemplo, porque a mí me gusta más así los sabores, la combinación de sabores, le pongo cúrcuma, que también le va muy bien la cúrcuma a esta receta, ¿vale? Cúrcuma. Aquí le pondría también unas pasitas, incluso unos piñones, unos trocitos de nueces, también todo eso le va divinamente. Ahora, lo voy a cocinar en esta ocasión, porque como están congeladas todavía me van a soltar agua, lo voy a cocinar con la tapita en la posición de evaporación, ¿vale? De la jarra, ya sabéis que tiene una parte donde me deja un huequito para que evapore, otra que es así, que es para servir, y esta que es completamente cerrada, ¿vale? Hoy voy a utilizar esta, la de un poquito la de evaporación, porque las espinacas son congeladas. Si vais a utilizar espinacas frescas, pero aún así queréis que el sofrito os quede bien sequito, que no tenga nada de agua, también lo hacéis por la parte de que queda abierta, ¿vale? Y esto lo voy a poner poquito, no hace falta mucho, 3 minutitos, y en 3 minutitos seguro que va a estar. Mientras, pimientos de piquillo, verás, aquí le voy a dar yo a poder abrir el bote que tengo, el abrebotes abajo, que igual tengo que bajar, ay madre, no, digo, me voy a pegar, que igual tengo que bajar a por un poquito de aceite para hacer la bechamel, no lo sé. Bueno, mientras se va haciendo eso, os cuento que ya tengo aquí la jarra infusora que tenemos en promoción este mes, que sabéis que es como la jarra de toda la vida, que lo único que hemos hecho ha sido, bueno, pues modernizarla un poquito. Entonces, como veis, tiene la base redonda, es de 2 litros de capacidad, el asa es hueca, por lo tanto también me sirve de embudo. En muchas ocasiones a lo mejor no tenéis un embudo a mano, bueno, pues esto lo ponéis, imaginaros, en una botella, como por aquí, tengo por aquí un aceitero, ¿no? Pues imaginaros, lo ponéis ahí, por este hueco que es más ancho, metéis el líquido que queráis,
meter dentro de otro más estrecho, aunque en este caso es mal ejemplo porque esto es muy ancho ya, pero bueno, para cuando es una botella finita y tal, os sirve. Si estáis mezclando, os sirve también para poner la espátula, por ejemplo, o cualquier utensilio. Luego, ¿qué me dices, Marta? ¿Que si es hermética? Sí, es hermética, ¿vale? El botoncito que tiene la tapa, precisamente cuando yo lo presiono, a ver si podéis ver lo que hace la tapa. Voy a acercar aquí. Mirad, cuando yo presiono el botón, veis que es toda esta parte sube. Entonces, la tapa lo que hace es como que merma un poquito. Eso hace que te encaje perfectamente y cuando sueltes, hace así, ¡pum!, ensancha y entonces queda cerrada herméticamente. Por lo tanto, para poder consumir bebidas frías en el frigorífico o lo que sea, la podéis tener tumbada sin ningún problema. Para servir y que no se te caiga la tapa encima de lo que estás sirviendo, lo único que tenemos que hacer es abrir un poquito y ponerla como en diagonal. ¿Veis? De esa forma, ahí queda abierta, te permite servir, pero no se te va a la jarra, ¿vale? Tenéis cuidado, pero no se va. Pero la clave es esa, levantarla solamente de la parte de la punta. Y luego, esto que trae aquí en la tapa, este es el infusor. Esto lo podéis quitar o lo podéis poner. Y dentro del infusor podéis poner, por ejemplo, hielos de sabores, hielos con frutas, o directamente frutas, hortalizas, para que le den sabor al agua, o hierbas también, ¿vale? Y os sirve para darle saborcito al agua, para enfriar el agua, ¿vale? Así. Está en promoción, ya sabéis, y la verdad es que, bueno, este es un clásico de toda la vida. ¿Quién no tiene por ahí? Uy, cómo huele así como un mouse. Bueno, pues mis espinaquitas están. Le voy a dar solamente unas vueltitas. Si lo hacéis con espinacas frescas, que son las hojas grandes y así, probablemente tengáis que picarlas. En este momento lo metemos en el picador, le damos unos tironcitos, entonces hacemos la farsa, que es como se llama esto, más pequeñita para poder rellenar los pimientos cómodamente. Si son en este caso como estas que son congeladas, pues ya la verdad es que vienen bastante picaditas, por lo tanto no es necesario que las piquemos más. Pero si queréis aún así que todo sea mucho más chiquitito, no hay problema, lo picáis ahora y listo. Ahora, lo único que tenemos que hacer ya, es que esto es facilísimo, esta receta está tirada, lo único que tenemos que hacer es rellenar los pimientos. Y los voy a poner aquí el MicroPro, porque los voy a ir rellenando y poniendo ahí directamente. Así que me acerco todas mis cosas aquí y cojo mi pimiento, a ver si no me pringo mucho. Y hoy me he traído el bote entero. Pero estos se hacen súper rápido. Y bueno, pues oye, son todos verduritas. Y es verdad que ahora le ponemos una bechamel. Pero si queréis cambiar la bechamel por otra cosa, pues le ponéis un poquito de queso y ya está. Y también los podéis hacer simplemente con un poquito de queso y listo. Y ahora ya los vamos rellenando. Lo bueno de hacerlos aquí en el Ultra Pro es que como tampoco se van a mover ni nada, que los otros yo antes los hacía, vamos, antes a veces también los hago así, de atún, entonces hacía una bechamel con el atún, los rellenaba, tenía que esperar a que se enfriara la bechamel y toda la leche, y entonces dan más trabajo porque además los rebozaba, los freía, un engorro. Que sí que están muy ricos, pero bueno, que son más laboriosos. Estos, como veis, pues muy sencillo. Y además del relleno podéis utilizar lo que queráis. Que os sobra un poquito de pollo, ya está. Pues lo hacéis una bechamel, lo rellenáis así de pollo. Lo que da más tarea es cuando te pones a rehusarlos y a freírlos. Pero si van sin freír, que aparte de que te quitas calorías, oye, pues te quitas trabajo, en un momento los podéis rellenar de cualquier cosita, ¿eh? De unas latitas de atún. Hay unos que se hacen también con morcilla de arroz, que la compráis así ya en una pieza, ¿no? La abrís, le quitáis la piel y toda la carne de dentro, el arroz con la morcilla, lo que hacéis es que rellenáis los pimientos y ya está. Luego simplemente también le ponéis un poquito de queso por encima, los gratináis y te quedan unos pimientos buenísimos también. Así que de lo que se os ocurra. Uy, qué de pepitas tiene este, madre.
Así voy a rellenar uno poco solo. Luego ya sigo, pues si no, nos tiramos aquí toda la tarde rellenando pimientos. Hola Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a poner unas. Y voy a hacer la besamel, que estáis aburridas a verla seguramente, pero nunca viene mal recordarlo. Todavía el otro día, cuando hice el vídeo, mi madre, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero esto es así. Mi madre, que lleva años teniendo la jarra, años, verme a mí hacer croquetas y de todo en la jarra, el otro día todavía tiene la cara de preguntarme la receta, digo, la mato. Así que si a ella no le viene mal recordarlo, entiendo que a ninguna nos viene mal recordar lo fácil que es hacer besamel en nuestra jarra, que es una receta completamente básica, que la utilizamos para infinidad de otras recetas. Y que con la jarra es facilísimo, es que cualquiera puede hacer una besamel, que a veces mucha gente no se atreve a hacerla porque se cree que es algo mucho más difícil. Y en nuestra jarra sale buenísima y en un momento. ¡Ay, madre! Pues me cae. A ver, está resistiendo, este no quiere que lo rellene. Venga, este ya, yo creo que con este termino. Sí. Y con este ya termino. Mira, pensaba yo que me iban a sobrar espinacas. No me sobran. Otra cosa que podéis hacer también con la besamel, no sé si lo estoy poniendo todo hecho un cristo, ¿eh? Las manchas no las miráis. Y luego lo limpio. Otra cosa que podéis hacer en la besamel para que os quede un poquito diferente o así, es echarle también a la besamel alguna especia. Ya sabéis que la nuez moscada yo creo que es la obligatoria, por así decirlo, aunque haya gente que no le gusta. Dice, la jarrita microcup hace magia. Yo tengo varias en uso. Ja, 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 no puedo vivir sin ella. Ni yo. Yo tengo dos también en uso y no puedo vivir sin ella. El otro día hay una chica me dijo que la usaba solamente para calentar lo del café, la leche y tal. Y dice, madre de Dios, con todos los vídeos que hacemos, con todas las recetas que hacemos y que todavía solamente haya gente que la use para eso, es pecado de Dios. Pero es que, claro, muchas veces no nos ven. Por eso tenemos que hacer tantos vídeos, tantas demostraciones y todo, ¿eh? Tenemos que volver a hacer talleres porque se nos olvida para qué se pueden utilizar todos nuestros productos. Mirad, aquí me han quedado unos restitos ahí de espinacas que me da igual, no me importa. Porque así es lo que os estaba contando, que les van a enriquecer también la besamel. Y la besamel la puedo enriquecer con verduras o la puedo enriquecer con especias. ¿Vale? Entonces, aquí esta, por ejemplo, pues me va a quedar un tonito verde, pues bien chula. Con estos pimentitos le queda muy bien lo que os decía, la cúrcuma. Basándonos en la receta base de la besamel, que es una grasa, es decir, aceite o mantequilla, lo que prefiráis. La misma proporción de grasa que de harina. Y luego ya la leche la vas añadiendo en función del espesor que tú quieras. Para las croquetas, por ejemplo, yo la receta básica de la jarra son 75 gramos de grasas, que yo habitualmente uso 50 de mantequilla y 25 de aceite y 75 de harina. Para la besamel, mira, he puesto más o menos una cucharadita de aceite. Le voy a poner una cucharadita de harina, la misma proporción siempre. Y lo que vamos a variar para hacer una besamel de cobertura o una besamel para croquetas va a ser la cantidad de leche. Esto lo mezclas bien, bien mezcladito, eso sí. Y ahora lo vamos a cocinar para quitarle el sabor crudo a la harina. Entonces, es muy poquita, como veis, lo voy a poner un minutito nada más. Sí, limpio por aquí un poco, pongo un poco esto en orden, tapo por aquí, mientras se va cocinando, ahí. No paséis, en este punto no os podéis pasar porque entonces la harina se nos quema, se nos queda demasiado tostada, que un color tostadito no queda mal, pero si se nos queda demasiado tostada, pues luego sabe también a quemado, o sea que
tener cuidado con este punto. Y ahora ya le voy a poner la leche, la sal. Que mira, sal no le he puesto al relleno de los pimientos, me estoy dando cuenta ahora. Me he olvidado. Pero no pasa nada, porque luego entre el queso y todo, la verdad es que ni se nota. Y la nuez moscada, que yo la guardo así entera aquí para que guarde todo el aroma. Entonces, me cojo esta que la tengo allí ya empezada y se la voy a rallar en el momento, que es lo que más me gusta. Tengo nuez moscada también así en polvo, pero me gusta en el momento porque huele un montón. Y la nuez moscada también es muy rica y es digestiva. Para los purés un poquito también le va muy bien. Así. ¿Veis? Mira cómo burbujea. Ahí ya se ha cocinado perfectamente. Además tiene un colorcito verde de las espinacas que me van a quedar estupendas. Y ahora ya le añado la leche, la condimento con lo que quiera, con la sal, con la nuez moscada, con la cúrcuma, si quisiéramos. Además coge un color doradito con la cúrcuma, muy chulo. La sal, no se puede olvidar, lo mezclo todo bien, que no se apoye la harina en el fondo, porque si se apoya en el fondo, lo que antes se cocina, acordaros que son los exteriores, ¿no? La parte de los laterales y también la parte de abajo, entonces se sigue cocinando primero la harina y se nos puede también llegar a quemar. Entonces lo mezclas todo bien. Si lo dejamos parado un tiempo, imaginaros que yo ahora me fuera a hacer algo 5 minutitos o así y vuelvo, lo tengo que volver a mezclar porque la harina, si no, tiende a irse otra vez al fondo. Entonces, le pongo ahí sal y voy a poner un poquito de pimienta. También recién molida. Y ahora, nuestro rallador y la nuez moscada. Listo. Esto vuelvo a anclar y ahora al microondas 6 minutos para que nos quede bien finita. Si os es más fácil, también en posición de evaporación, ¿vale? Lo que os decía, para que nos quede bien finita también es más fácil si la voy sacando en tiempos, pues como a los 2 minutos o a la mitad o así, la voy sacando. Vale, así es también más cómodo. A ver, que recojo, que limpio, que todo esto por aquí. Que os quiero contar otra cosa. Y es que esta semana, sabéis que tenemos en promoción también, aparte del MicroPro Grill, que está en una promoción especial durante esta semana solamente, que está 50 euros más barata que lo que va a estar el resto del mes, también tenemos en promoción el Ring, que sabéis que es un molde de silicona, que lo podemos utilizar dentro del Ultra Pro, pero que también lo podemos utilizar fuera para el horno, porque es un molde de silicona exactamente igual que cualquiera de los otros que tenemos. Y a María Luisa se le ocurrió pensar en si cabía dentro del Ultra Pro que hemos tenido en promoción la semana pasada. Así que yo allá me fui a probarlo y efectivamente queda perfecto, aquí cabe perfectamente. Entonces, también lo podemos utilizar, ¿veis? En el horno dentro del Ultra Pro, de este tamaño o de otro, para hacer tartitas, postres, salados, dulce, brownie, lo que sea, en el horno en forma redondita, ¿vale? También súper chulo. Bueno, yo a este me tiene enamorada. El otro día mi madre me lo rayó, casi la mato. Porque se puso a cortar aquí dentro y yo le dije. Y se compró ya uno y le dije, como me la haya rayado, ya me está dando eso. Aquí, tonterías. Las justas. Bueno, como les decía, el MicroPro Ring que está en promoción solamente esta semana y hasta agotar existencias. Así que mirad a ver, cogeros todo el pack, la plancha, que habéis visto cómo queda el pollo, cómo quedan los postres, cómo en un momento tenemos gratinaditos los pimientos, no te hace falta encender el horno, que ahora en verano da pereza, no solamente por el dinero de la luz, que es un pico, sino por el calor que mete el horno. En el microondas no tenemos ese problema, ¿vale? Así que fijaros cuántas cositas podemos hacer aquí. Una lasaña, tú montas tu lasaña, la tienes montadita ahí en el frigo, luego cuando vayas a comer la gratinas y listo, no te hace falta encender el horno para nada. El pollo el otro día salió espectacular, espectacular, porque
por en el primer momento que no tenía nada de líquido, utilizas el MicroPro Ring, el MicroPro Grill, lo utilizas como una plancha para sellar el pollo. Después ya le añades el brandy, el ajito y todo, y lo que estás haciendo es utilizarlo como cazuela para guisar. Es que es una maravilla. Y sin manchar absolutamente nada más que esto, en un único recipiente, topa adentro y listo. Vale, aquí ya han pasado 3 minutitos, que es como la mitad del tiempo. La saco, le doy un meneo y la vuelvo a meter. Ya sabéis que esto no es obligatorio. Que a mí me gusta, que no me acuerdo casi nunca, pero cuando me acuerdo, me gusta. Porque veis, abajo, como os decía, la harina se queda abajo, se va endureciendo abajo y por arriba todavía queda leche más líquida. Entonces, si sacáis y la mezcláis, os va resultando más fácil incorporar todo eso bien y que quede bien finita. Para pase al vídeo del taller. Ok, Luna, lo subo ahora mismo. Y yo creo que el de la semana pasada no lo he subido todavía, no me ha mirado. Y de vídeos, no pienso en otra cosa. Veo una cosa y digo, uy, todo esto me vale a mí para el vídeo. Tremendo. Mi dieta se está resintiendo. He dicho que no voy a hacer más dulces por un tiempo, porque no puede ser, pero como yo todos, no puede ser. Y aún así todavía hago, que hoy he hecho una de limón, pero no me ha gustado del todo, así que la tengo que repetir, ¿eh? Bueno, aquí ya solo nos falta la bechamel, un poquito de queso y lo gratinamos y ya está absolutamente todo. Así que prácticamente nuestra receta está lista. ¿Habéis visto? Si no la habéis visto, os lo pongo luego por aquí en el grupo. ¿Habéis visto una receta de mi compañero Andrés? Que yo me he quedado loca también, he dicho, fíjate, que nosotros, es verdad que yo el otro día en la asamblea dije que la cubitera, la hielera, la podemos utilizar para hacer bomboncitos, que eso es verdad que ya sabía. Pues él hizo unos bocaditos de magdalenas. Cuando tú tienes magdalenas que están duras o un bizcocho que ya se te ha quedado duro o así, bueno, pues lo migas todo, lo migas. Le añades una cucharada o dos, dependiendo de la cantidad que sea, de magdalenas, de queso de untar. De queso de untar, ojo, o de nocilla, que esto también está muy rico. Lo revuelves todo bien, lo mezclas, entonces se te hace una masa jugosa. Bueno, con esa masa, da igual que sea con Filadelfia o con Nutella o con nocilla, rellenas cada uno de los huecos y lo llevas al congelador. Eso se enfría bien y luego simplemente lo tienes que desmoldar. Él le puso por encima un chorrito de leche condensada, o sea, eso ya tiene que estar bueno, porque llevando leche condensada ya todo está bueno. Le pone un poquito de leche condensada y eso está, vamos, de miedo. Así que fijaros para cuánto nos sirve también nuestra cubitera. Dice, anoche para cenar en el MicroPro unas colas de merluza con espárrago verde. Y ya está, en un momento. La verdad es que es comodísimo, súper cómodo. Para los que saben cocinar, para los que no saben cocinar, para los que tienen tiempo, para los que no. Es que se adapta a todo. Venga, que por aquí me queda un minutito y ya luego solamente es gratinar. Ya gratinar no os voy a tener aquí esperando, porque es echarlo por encima el queso y poner a gratinar. Y listo. Luego os pongo la fotito, eso sí, del resultado y ya está. Pero quiero terminar la bechamel para las que se les olvide lo bien que queda la bechamel, que lo vean aquí en vivo y en directo, ¿eh? Ya un minutito, esperáis y listo. Os cuento, que luego se me olvida y mira que lo tenía yo pensado. El lunes es el aniversario de la distribución. Hacemos ya 6 años. Justamente el día 6 de junio de hace 6 años, del 2016, fue el primer día que yo hice mi primera asamblea como distribuidora. Como este año ya podemos juntarnos y además se da la casualidad de que también el día 6 es lunes, vamos a hacer la asamblea presencial en la sede de aquí en Salamanca, la distribución. Pero no os preocupéis que aquí también haremos la asamblea en el grupo, por supuesto, para todas las que no podéis venir de manera presencial. Como todos los días va a haber asamblea, lo único que en esta ocasión la asamblea, en lugar de ser en directo, va a ser grabada, ¿vale? Pero a las 11:30, religiosamente, saldrá el vídeo de la asamblea. Ya está aquí mi bechamel burbujeando, que no veas. Súper finita, con cachitos de espinacas, perfectamente. Y ahora ya simplemente me queda ponérsela por encima. Mirad qué finita está.
se la pongo así toda por encima. La voy a poner toda porque además la besamel no se puede congelar ni nada. Le pongo el quesito y lo dejo gratinando. Y os veo el lunes para ver las novedades de la semana que viene, ¿vale? Qué buena, mira, ¿eh? Ahora voy a enseñar qué pinta tiene esto ya así solo. Si te lo puedes comer hasta sin gratinar, ¿eh? Está bueno. Esto está bueno, bueno. Mira, tapa alta, ¿eh? Mirad qué pinta, por Dios. Mira la besamel, qué buena. En un momento. Vale. Ahora, tapa alta y lo pongo a gratinar. Lo voy a poner 10 minutitos a gratinar. Ahí, porque el microgril además está frío, ¿eh? Así que 10 minutos. Y me despido. Lo dicho. Me veis el lunes. No, yo os veré después, así que todos los comentarios que queráis poner, ponerlos, que yo luego os contesto. Y a las que podáis venir aquí a la sede de Salamanca, pues os espero a las 10:30 en la distribución, ¿eh? Hacer lo que hacemos, el binguito, las cositas que nos gustan. Un beso, buen fin de semana, chicas.